Sean bienvenidos a nuestro canal Eternamente Azules. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes la información más relevante y veraz del equipo más grande de México, Cruz Azul. Te invitamos para que te quedes hasta el final del video y te suscribas a nuestro canal para que nos ayudes a seguir creciendo. Excelente día, Azules. En redes sociales circula la información y el reportero Adrián Esparza señalan que hay un delantero a la vista en Cruz Azul. Su nombre es Gonzalo Carneiro Méndez. Está muy cerca de convertirse en delantero de Cruz Azul. Es uruguayo, zurdo, mide 1.92. El apodo, La Joya, edad 26 años. Juega en el Liverpool Fútbol Club de Uruguay. Fue el mejor secreto jamás guardado de una contratación. Si Diego Aguirre lo pidió, es porque entra perfectamente en su esquema táctico. Gonzalo Carneiro debutó en Defensor Sporting, donde tuvo participación en 3 temporadas. Sus números, 13 goles en 1.837 minutos. Distribuidos en 38 juegos. Carneiro saca provecho de su físico, la zancada larga en velocidad, la técnica, todo eso hace que Gonzalo Carneiro Méndez sea el mejor delantero del campeonato. Mañana se libera el nombre del delantero tapado, que por cierto se hablan cosas muy buenas de él, pero la liga uruguaya no tiene la calidad de la mexicana, ya que aquí en México no dejan espacio al jugador y no le dan libertad al delantero y el juego es rápido y ríspido, lo que hace que el jugador extranjero no pueda lucir. León Lecanda comenta que este miércoles, hoy, habrá una reunión de directiva para cerrar los últimos detalles de la contratación del delantero uruguayo Gonzalo Carneiro, quien llegará como jugador libre a la máquina. A continuación les compartimos algunas de las mejores jugadas y algunos de los mejores goles del jugador uruguayo Gonzalo Carneiro.
los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos videos para que se mantengan enterados de la información más reciente de nuestra máquina celeste.